buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 17 de la serie de Alien Isolation. Y bueno, fijaros dónde estamos, ¿eh? Fijaros que en dónde nos vamos a meter, madre mía. Esto es revivir las peores pesadillas de Aliens, el regreso sobre todo. Bueno, por lo que parece vamos a tener que sobrecargar el núcleo y saltar la estación por los aires, es lo que tiene pinta, ¿no? O por lo menos eso es lo que parece. Ahora tenemos que venir aquí al reactor y mirar lo que nos hemos encontrado. Así que yo me imagino que ahora vamos a tener serios problemas. Nos han dado mucha munición y eso no suele pintar bien. Tenemos una única entrada a la que vamos a entrar. Bueno, a rezar lo que sepamos. Madre mía. Uy. Esto se movió. Madre mía. Se escucha gente gritando. Es como que... Joder. Madre mía, esto está lleno de... cadáveres por todos lados. No, fijaros. Fijaros que... Bueno, qué detallazo. No pensé que iba a ver los originales, ¿no? Los aliens iniciales, ¿no? Que se te tiran a la cara. La verdad es que es toda una sorpresa. Joder. Madre mía. Estoy escuchando... Vale. He activado aquí algo y ahora dice que evacuemos. Madre mía. Chavales, se ha convertido este juego casi en un shooter en este último momento, ¿no? Yo no me esperaba que me iba a tener que enfrentar a... Alucinante, me encanta. A ver. Vamos a ver. Antes de desactivar... Otro. Hay que intentar economizarlo muy mucho. Lanzallamas, ya veis que con una pequeña ráfaga ya se muere. Vale, etanol. Aquí hay mucho material, ¿eh? Bueno, vamos a desactivar el mecanismo de cierre. Que hemos hecho. Espera, que aquí hay más cosas. Ah, hay dos. Coño. Hostia, yo no sé si me tengo que pirar. Imagino que sí. Joder, se está escuchando al alien. Yo voy a pirarme. A
que me marca en el mapa. Joder. Cortó la comunicación, Ricardo. Hostia. Esto no me gusta. Hostia. Joder. Bueno, no tengo lanzallamas, así que... Vamos a grabar. Vamos a grabar porque no... Me fui un carajo. Joder, ¿para dónde tengo que tirar? Joder, joder. Es una pasada la ambientación, es increíble. Es cagarse esto, ¿eh? Ahí hay un huevo que está cerrado. Ya no son buenas noticias ya. Ahí vas. ¡Hijo de puta! Hostia, cómo me pilló. ¡Qué hijo de puta cómo me pilló! Hostia. No me dio tiempo ni a, vamos, ni a toser. Imagino que... Espera, aquí hay un túnelcito. Oh, joder, qué bien hecho, cojones. Qué puta maravilla, tío, qué puta maravilla. Esto es increíble, tío. Vaya final de juego. Vaya. Joder. Vaya final de juego que nos está brindando. Madre mía. Creativa Assembly, son unos genios. A ver. Bueno, por aquí me imagino que no hay nada, pero por si hubiera algún objeto. Parece que este anda por... Ahora a saber por dónde cojones sale, porque tampoco hay... Aquí, mira, esto debe salir... No, por ahí no sale. Madre mía, es que no veo ventilación, o sea que... No sé por dónde narices... Ah, ahí, ahí, ahí. Ahí hay ventilación. Ojo puta. Y vamos bien por aquí, ¿eh? Joder, macho. Ojo puta. Hostia, ¿cómo me la quería liar? Hostia, no me la lió. Ahí hay que tener cuidado porque igual viene por ahí arriba. Nada. A ver, ¿por dónde vas a venir, cabrón? ¿Eh? ¿Por dónde vas a venir? Está arriba. Está arriba. Está arriba, pero vamos.
100%. Ahí viene. Y ahora vamos por aquí. ¡Ay! Joder, no me lo puedo creer. Me ha pillado, pero vamos. Con el carrito los helados. Joder, la puta es que no grabé. Cago en la leche. Nada, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Tampoco estamos tan lejos. Hay que andar con cuidado con los pequeñajos, ¿eh? Joder. Peligro, pero vamos. Ahora Lorito con los enanos, porque vamos. Ahí viene. Se vienes, ¿no? Tienes que tocarme los huevos. Hijo puta. Hijo puta. Ya me ha estado bastante. Bueno, vamos a recargar la linterna, que la tengo casi gastada, y cogemos esta. Vale. Entonces, joder, pues por aquí no es. Por lo menos no veo nada, que nada. Pues nada, vámonos. Míralo, 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 míralo. Vente, 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 vente. Hostia, no me ha visto, tío. Madre bendita. Voy a guardar la partida, eso ante todo.
Esto es elevado a la potencia ya, ¿eh? Vas a venir, vas a venir, vas a venir. Sí. ¿Qué? Vente. Restablece la energía, sí, pero ¿dónde restablece la energía? Joder, hay que ir al otro lado, me cago en la puta. Mírate ya, hombre. A lo que sí me voy a meter es un chute de estos. Porque ya sabéis que nos huele las heridas. Está aquí pegado, ¿eh? No me sale de ahí. Vamos para cóctel molotov. Hay que ir vaciando un poquito esto, que si no... será nada. Bueno, emisor de ruido. Y ahora... Joder, se supone que tenemos que tirar... Joder, solo tenemos un caminín. Aquí. Bien, es por aquí justo. Cabrón. Bueno, vamos a restablecer la corriente. Ya vamos. Hostia. Joder. Puta que te parió.
vamos a grabar, vamos a grabar. Joder, es un acojone grabar porque aquí estamos expuestos, pero mucho. Vale, entonces ahora. Ah, vale, hay que ir aquí primero. Hay que hacerlo de espaldas a... Esto es una putada. Queda ruido, por favor. Y ahora, ¿para dónde? Uf, tengo que ir a izquierda, todo por el pasillo derecha y meterme por la... Joder. Joder. Madre mía. Que me pase de largo. Es por la derecha, joder. Recto, vale. Y queda lo que vamos a grabar, por supuesto. Y ahora a volver por nuestros pasos. Joder. Joder. Joder para el momentito, ¿eh? Ricardo, puedo destruir el nido. Ripley, ya te has arriesgado demasiado por hoy. Puedo activar todos los núcleos, sobrecargarlos para iniciar una purga en el reactor. Destruiría toda esta parte. No digo que no lo hagas, Rip. Solo digo que no me gustaría que murieras. Esto es lo que va a ocurrir. Hay circuitos de control de flujo de emergencia que destruyen. A ver. Vale, entonces ahora tengo que ir aquí. O sea, voy a necesitar... Envían el exceso a los condensadores locales de cada torre. Si consigo desconectarlos y descargo el sistema, la purga será externa. El nido está justo en el medio. No he entendido ni una palabra. No te agarres bien a lo que puedas. De aquí, campeón, vente bien. Joder, macho, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo haya perdido? Solo me quedan... Entonces, a ver, tengo que utilizar las llamas.
traje sinis, como otra vez. Sobrecargar esto. Mierda. Puedo dar la vuelta, no sé. Me da que me voy a encerrar, pero bueno. Hostia, pero no era aquí. Me cago en la puta. Tengo que ir por el otro lado, vale. Joder, macho. Nada. Va, pues me voy a pasar por la hora de tomar por ti. Déjame tranquilo, a ver, déjame tranquilo. Vale, otro más, otro más. Aquí al lado, joder. Con la puta. Su puta madre, tío. Cargar a estos dos. Sé cómo se me tengo que cargar a estos dos. Voy a poner. El otro. Qué suerte, coño, qué suerte. Esto tengo que ponerme. Venga, con calma. 67. Y ahora acá no tengo más.
Y ahora, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Para atrás. Para atrás, pero ¿por dónde? Por... Vamos a ir por aquí. Voy a recoger el arma de... El arma magnética. Basura, en esta no me gusta nada, pero no tengo mucho por donde elegir, así que... Y ahora... Joder... Madre mía... Por aquí, este tengo que aquí... 62... Coño, que el cabrón este... Joder, lo que viene ahí. Y ahora, madre mía, lo que viene ahí. Yo me piro por aquí. Yo me piro por aquí cagando de leches. Hoy aliada. Creo que ya no tengo que ir a ningún lado. Joder, tengo que correr para allá. Esto es de chiste, tío. Esto es de chiste. Se me vienen por ahí. Caído. No sé qué ha pasado, pero no sé. No quiero saber nada. Tiro recto. Bueno, ese sonido es amor. Es amor este puto sonido. Y aquí que... No. ¿Qué tengo que hacer? Inicia la purga desde el control del reactor. ¿Qué pasa? ¿Y dónde cojones hay que ir? Me he perdido ya, ¿eh? Madre mía. Esperando confirmación de estación de control de...
la Tierra con Javierla. Esto que es. Ricardo, estoy a punto de destruir el nido. Agárrate bien. Tres aliens. Hostia, creo que es esto. Hostia puta. Evaluación de contención de riesgo biológico fijada en Omega. Detectadas múltiples formas de vida no registradas. Uff, la que se ha liado aquí, madre mía. La que se ha liado aquí. Estadas en Sebastopol. Los niveles energéticos de Sebastopol corren peligro. Todavía quedan algunos en la estación. Mierda. Lo siento, Ricardo. Tú vuelve a la oficina del mariscal, Rip. Por favor. Vamos a crear más objetos de estos. Vamos a... Vamos. Estoy con el rollo lleno. Que podamos crear bomba casera, no, bueno, esto sí, y nada más. Vale, de pronto lanzallamas y vamos bien por aquí. Madre mía, qué momentazo, qué momentazo que hemos vivido aquí. ¿Qué? Necesito que vayas a enfermería. Vamos. La purga del reactor está restableciendo los sistemas de Sebastopol. Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. Vete, vamos. No creo que nos quede mucho. Yo me voy a comunicaciones. Centro Médico San Cristóbal, ¿no? No sé si por aquí habrá cosas para coger. Bueno, o sea que ahora encima ya no es que tengamos un alien, sino que está infestado. Perfecto. O sea, mejor no podía salir ya. Es que vamos, esto es increíble. O sea, un aliencito y al final tenemos aquí la colección. Para grabar, porque ya hicimos un montón de cosas. ¿Esto dónde va? Esto va al reactor, esto no es por aquí, no. ¿Dónde tira? Bueno, tenemos para grabar. Luego volvemos, pero interesante lo de grabar. Así que ya solo por lo de grabar, vamos para arriba, chavalita. Ahí estamos. Creo que aquí lo vamos a dejar porque ya llevamos casi 48 minutos de este episodio. Yo creo que ha sido un buen meneo, así que en principio lo vamos a dejar aquí y a ver lo que pasa, porque
Yo no sé si es que hay que escapar ya directamente, vamos a tener que volver a enfrentarnos a los aliens. Esto se está poniendo bastante movidito. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.